Vamos a seguir hablando ahora, vamos a hablar de muchos avances que a lo largo de estos 40 años se han conseguido en el ámbito del VIH. De hecho, bueno, pues ya sabéis que hemos asistido a uno de los mayores avances científicos de la humanidad con el descubrimiento de las terapias antirretrovirales, pero hemos visto nacer un virus y esperamos, ojalá que sea así, que también asistamos al descubrimiento de la curación del VIH. Es una esperanza que albergamos todos. Pero durante todo ese tiempo se ha seguido trabajando y mucho también en la prevención y en la promoción de la salud. Y precisamente en esta tercera mesa vamos a hablar de este tema. Hemos preparado un vídeo también en el que repasamos algunas de las iniciativas más interesantes que se llevan a cabo en este ámbito en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así que vamos a compartir con vosotros y con vosotras este tercer vídeo, por favor. Uy, Domingo Martínez, profesor y participante en el concurso de carteles. Bienvenido, Domingo. Fernando Martínez Cañabate, jefe de Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla e impulsor de la iniciativa Fast Track Cities en la ciudad. Bienvenido, Fernando. Antonio Ochoa, es jubilado, ha sido psicólogo asesor técnico en el Instituto Andaluz de la Mujer. Bienvenido, Antonio. Y Gema Garrido, coordinadora de la ONG Apoyo Positivo. Bienvenida, Gema. Domingo, tú participabas como profesora en el concurso de carteles y otros soportes. ¿Por qué fue tan importante esta iniciativa? Bueno, yo tengo una relación previa con el tema de información de SIDA y desde siempre, vamos, incluso desde el año 87, formo parte, por eso quiero agradecer también esa parte de ese colectivo de personas, docentes y de otras titulaciones que hemos tratado de informar y de quitar el estigma, ¿no?, y la discriminación. Entonces, por eso cuando llega el tema del concurso nos parece tan importante y nosotros siempre le decimos, vamos, mi opinión siempre ha sido decir lo de hacer fuego real con los temas, ¿no? Entonces, ¿qué tema más importante en un colectivo que es, lo son los estudiantes de las escuelas de arte en bachillerato, que están en una edad muy complicada, pero también de donde se fuerza realmente y se forma ese carácter que tienen? Pues para nosotros nos supuso una forma de que cada año, y hemos participado en 5 convocatorias, y la verdad que con éxito, hemos tratado de informar no solamente a esos 100 alumnos y alumnas que participaban, sino a toda la comunidad. Entonces, desde siempre, como digo, para mí ha sido muy importante todo este tipo de acciones que hacían valorar, apreciar a las personas que tenían, poner en su sitio a las personas que estaban pasándolo mal porque tenían un... Y luego quitarle el miedo que había, que incluso, como he dicho, incluso luego podemos comentar, desde el año 87 participé en la Consejería de Salud, en la revista Salud, y ahí ya sí que hubo que informar, porque había muchas preguntas, muchas dudas. La gente no conocía cuál era el problema y también había mucho miedo a contagiarse y eso que se hacía, como se ha estado comentando aquí antes, que se diese de lado. Entonces, para nosotros siempre ha sido una forma muy creativa de acercarnos al problema, pero muy difusora, y poder participar en informar al resto de la sociedad me parece que ha sido fundamental. Fernando, a finales de los 80 empezáis a hacer promoción para la salud en el Ayuntamiento de Sevilla. ¿Cómo surgen estas primeras acciones? Bueno, lo primero, quiero daros las gracias porque me habéis hecho rejuvenecer muchísimos años. Cuando empiezo a plantearme todas las cuestiones y todas las personas con las que habíamos trabajado, la verdad que me ha hecho mucha ilusión. Fueron unos momentos muy duros, pero muy ilusionantes, con pocos recursos, pero mucha imaginación y, bueno, traen buenos recuerdos dentro de la dureza de aquella época. En aquel momento hay un hito importante en lo que es la sanidad municipal. Es la Ley General de Sanidad, 1986, donde las corporaciones locales dejamos de tener competencia en asistencia, básicamente lo que era la beneficencia, y
hay una persona ahí que también quiero resaltar, fue un visionario en aquel momento, que era José Antonio Infiesta, jefe de servicio, donde nos convence, nos anima y nos ilusiona a gente que veníamos trabajando y con una formación académica asistencial en que tenemos que trabajar en promoción de la salud. Y ahí se marca ya un hito donde el ayuntamiento empieza a hacer sus primeros pinos, ¿no?, en este tema, sobre todo en lo que era bucodental, promover la vacunación infantil, el tema de la alimentación. Pero en aquellos años también nos explota, eclosiona, ¿eh?, el VIH. Estamos hablando de que, aunque ya había habido casos en España, pero en 1986 hay una eclosión. Y hay un grupo de promotores de salud, en aquel momento ya éramos promotores, que estábamos ubicados, muchos recordaréis, en la antigua Casa de Socorro de Jesús del Gran Poder, que años posteriores o en paralelo a todo esto, por primera vez se saca de lo que son los servicios hospitalarios la primera unidad de diagnóstico y tratamiento de ITS, por lo cual nos permite estar juntos, los que están haciendo diagnóstico y tratamiento con la gente que estamos promoviendo, haciendo la promoción de la salud. Además, en una zona muy deprimida de Sevilla. Algunas recordaréis, antes de que vienen los proyectos europeos urban, la parte de casco antiguo era una zona muy deprimida, donde la prostitución estaba prácticamente en muchos sitios, muchas casas abandonadas, donde había mucho que llamábamos los picaderos, donde la gente lo utilizaban para inyectarse. Y ahí un colectivo de profesionales que trabajamos allí, pues le hacemos un reto a la corporación local. Primero, entonces no había Google, no había redes sociales, y tenemos que buscar qué corporación social está apostando por el tema VIH-Sida. No era fácil en aquellos momentos hablar de ese tema y que una corporación social diera un salto adelante. Empezamos a investigar, fue un proceso de investigación, y contactamos con una ONG de tu ciudad. Precisamente estaban trabajando en lo que castellano sería Ciudad Vieja, en catalán, sí. Ciudad Vella. Sí. Yo soy asturiana. Sí. Ah, bueno, pero venías de allí, pero ¿no? Me gusta mucho Cataluña. Vale, el catalán no lo domino muy bien. Y además contactamos con una persona que muchos conoceréis también, que nos ayudó a impulsar, a hacer que el ayuntamiento creyera en el tema, que es José Luis Vimbela. Él todavía no estaba en la Escuela de Salud Pública. Siempre digo que él entró a la Escuela de Salud Pública gracias a mí, porque lo traje a Sevilla y fue donde se le conoció y donde a él lo llamaron para que después haya desarrollado toda su carrera profesional. Empezasteis a trabajar. Sí, ahí con él conseguimos que dentro del ayuntamiento, también los líderes políticos en aquel momento y también el propio jefe de servicio José Antonio, apostara por este tema. Deciros que en aquel momento, que no era fácil, a través de una subvención al colectivo La Calle, se implantó el primer punto de intercambio de jeringa, que en aquel momento era valiente para una administración, porque entonces considerábamos que estábamos apoyando a la adicción. Eran en aquellos momentos, también quiero reconocer, en aquel momento se creó una comisión muy ilusionante donde estaba el colectivo La Calle. Recuerdo el Comité Ciudadano Antisida, Médico del Mundo, que ahí tenemos un compañero, Valentín, que es de aquella época, y también, no me puedo dejar aparte, la Villa Teresita, las monjas y la Oblata. Mucho trabajo, muchas iniciativas, sí. Fernando, desde el Ayuntamiento, pero también desde el Instituto de la Mujer, Antonio. Vosotros habéis desarrollado una importantísima labor. ¿Qué actividades destacarías, principalmente y brevemente? Bueno, brevemente se puede hacer. Sobre todo a nivel, por ser psicólogo y dentro del Instituto de la Mujer, pues me tocó todos los temas de salud. Digo, me tocó y los elegí. Los temas de salud sexual principalmente. En un doble ámbito, por un lado, lo que es la formación a docentes, a profesionales, al alumnado en edades que estaban en plena adolescencia y nos requerían, digamos, para ese tipo de charlas a niveles preventivos, sobre todo, ¿no? Y luego, sobre todo, la elaboración por parte del instituto de unos cuadernos de salud que se hicieron, que luego formaron parte del programa Forma Joven. El programa Forma Joven, como sabéis, una estrategia de salud que lo que trata es de impulsar a los jóvenes, dar a los jóvenes estrategias para que puedan tener una vida saludable lo mejor posible. ¿No? En esos cuadernos de salud había temas de
sexualidad, de ITS y VIH, del aborto, de, sobre todo de planificación familiar, un amplio digamos, aspectos, digamos, dentro de la salud, ¿no? Y ya que hablaba el compañero antes, querer valorar el concurso, sobre todo, que siempre he participado con otras compañeras dentro del jurado, representando al Instituto Andaluz de la Mujer, y para mí era una gozada porque era la participación más directa en temas de VIH, porque digamos de la otra manera un tema formativo que era un poco transversal, pero de esta manera era una participación, como comentaba María Jesús antes, era simpatiquísimo en el sentido de cómo evolucionaron los materiales que se presentaban al principio y cómo han ido evolucionando en unos aspectos más de promoción de salud. Precisamente de esta visión de cómo han ido evolucionando los materiales, los soportes, me gustaría hablar con Gema. Vosotros desde Apoyo Positivo estáis revolucionando la promoción de la salud con iniciativas tremendamente innovadoras, cines, series. Bueno, ¿por qué crees que es importante, por qué creéis vosotros que es importante transformar los canales y las formas también en las que se habla de promoción para la salud? Bueno, a ver, desde Apoyo Positivo nos gusta decir que somos un recurso de innovación social comunitaria y eso quiere decir que intentamos dar soluciones a las necesidades de las comunidades con las que trabajamos. Antes lo ha comentado Pompeyo, ellos se fumaban los cigarros en las consultas y gracias a esas conversaciones surgían esos procesos terapéuticos, esos itinerarios que marcaban con cada uno de esos pacientes, y nosotros hacemos al final pues un poco lo mismo, no solo en nuestra parte asistencial o de intervención de nuestros programas dentro de nuestras casas, sino también lo hacemos dentro de nuestra productora social del Departamento de Comunicación. Nos sentamos con nuestras comunidades, adaptamos el lenguaje científico al lenguaje de cada una de ellas, con sus códigos. Aquí se está hablando mucho de contagio cuando realmente, por ejemplo, deberíamos de hablar de transmisión. Y eso es muy importante por lo general en la parte de los jóvenes, en nuestra juventud, pues porque así también quitamos ese estigma muy importante, ¿no?, al VIH, porque no es lo mismo contagio que transmisión. Y bueno, pues lo que hacemos en nuestra productora es un poco eso, adaptamos el lenguaje científico al lenguaje de la calle, buscamos esas redes donde está la comunidad con la que trabajamos, ya sean redes sociales, app de contacto, incluso locales, vamos in situ a los sitios con nuestras campañas, con nuestra información, y bueno, pues difundimos el mensaje de esa manera. Vamos a ir cerrando ya esta mesa. Os voy a lanzar una ultimísima pregunta que os voy a pedir prácticamente que me respondáis con un titular. Domingo, ¿cómo podemos integrar mejor este tipo de iniciativas de promoción de la salud en los centros educativos? ¿Qué recomendación tendríamos que llevarnos a casa para conseguir mejorar esta integración? Yo he tenido siempre clarísimo que el tema es la información. Desde esto que decíamos nos lo planteamos ya en el 87, dijimos, ¿qué tiene que saber alguien? O sea, en aquel momento, imagínate, que todavía no habían salido las campañas estas que decía de si da, no da, tal cual, el saber, está bien informado. Solamente se puede ser libre si uno tiene toda la información. Entonces, a partir de ese momento, todo lo que sea, porque claro, había verdadero pánico en aquella época. Sí. O sea, ya es que no es solamente que no se usaban, que no había acceso a preservativos, que no había acceso, nos contaban que había chavales que iban a buscar una jeringuilla para su abuela, para la insulina, y lo echaban a patadas de la farmacia por drogata, por salvaje, vamos. Y luego incluso había una cosa que ya nos parecía demencial, que era miedo a los mosquitos. Yeah. Porque se dijo, se transmite a través de la sangre. ¡Oh, Dios mío, un mosquito! Y viene ya, ¿qué puedo hacer? Entonces, había una sensación de no poder, de indefensión tan tremenda, que eso es lo que luego, a lo largo de los años, he tratado de transmitir a mis alumnos, ¿no? La importancia de la información. Fernando, tú has liderado la iniciativa Fast Track Cities para alcanzar el objetivo de frenar las nuevas transmisiones de VIH en una ciudad como Sevilla. Titular, ¿cómo de importante es la educación para la salud para alcanzar este objetivo?
Bueno, os diría que el objetivo primero y fundamental del Plan Fast Track Sevilla, que lo estamos evaluando ahora, es la prevención del VIH-Sida, y donde podemos decir que los resultados de la evaluación son bastante satisfactorios, aunque el primer objetivo para el plan 23-27, que lo estamos iniciando ahora, volverá a ser la prevención del VIH-Sida. Muchas gracias. Antonio, desde el Instituto de la Mujer habéis colaborado con muchas entidades para dar respuesta a la realidad del VIH y desarrollar estos programas de prevención. También te voy a pedir a ti un titular. ¿Por qué es importante, por qué es clave este trabajo conjunto? Imprescindible de todas formas. Si no fuera de esa manera, no se podrían conseguir ni propuestas ni estudios a niveles de todas las consejerías y de todas las instituciones. Incluso cuando hemos hablado antes del concurso, el valorar la participación de técnicas y técnicos de distintas entidades, cada uno aportando desde su punto de vista cuál es la mejor manera de prevenir para ayudar a la erradicación del VIH. Yo creo que es la única forma, tiene que ser la colaboración. Y en este sentido, la Consejería de Salud, yo creo que ha sido pionera en llevar a cabo esa organización y esa organización de las distintas entidades que colaboran en temas de salud, ¿no? Gema, Día Mundial del SIDA hoy, estáis lanzando campañas. Cuéntanos, danos un titular sobre eso que estáis haciendo, que estáis poniendo en marcha. Nosotros habitualmente el día 1 desde hace años lo que tratamos de hacerles un placaje al VIH, y este año celebramos nuestro Intransmisible 2022. Y bueno, pues lo que queremos con la campaña de este año es dejar el estigma en los 80, celebrar todo lo que se ha conseguido en estos casi 42 años, el año que viene. Y bueno, transmitir mensajes tan importantes como que una persona en tratamiento indetectable nunca, jamás transmite el virus, por eso es intransmisible. Y esa es nuestra campaña de este año, con gente maravillosa que siempre está cerca, como tú. Como Enrique Merino, tenemos a Valdeperas, a Malena Gracia, no nos la vamos a perder. Y bueno, con este año hemos tenido la gran suerte de que una estrella internacional como Gloria Trevi ha querido estar con nosotras y bueno, pues ya está en redes, la podéis ver en las redes de Apoyo Positivo. Y eso, sobre todo el mensaje de indetectable es igual a intransmisible, que eso hay que grabarlo a fuego, nos lo tenemos que grabar todos a fuego, y es lo que tenemos que transmitir a la población. Gracias a los cuatro por toda esa maravillosa labor que habéis desarrollado a lo largo de estos años. Enhorabuena por haber mantenido ese pulso, enhorabuena por haber estado siempre atentos a la realidad y cómo esa realidad iba cambiando, y enhorabuena por todo lo que habéis conseguido. Queda camino todavía por recorrer, claro que sí, pero gran parte de ese camino recorrido ha sido gracias a vosotros y a todo el resto de personas que han hecho este trabajo. Así que un aplauso para vosotros.